guerra. La guerra no cambia nunca. En el año 1945, mi tatarabuelo, que estaba en el ejército, se preguntaba cuándo volvería a casa con su mujer y el hijo al que nunca había visto. Su deseo se vio cumplido cuando Estados Unidos acabó con la Segunda Guerra Mundial tras lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El mundo esperaba el apocalipsis. Pero entonces se produjo un milagro. Comenzamos a usar la energía atómica no como arma, sino como fuente de energía prácticamente ilimitada. La gente disfrutó de lujos que hasta entonces se consideraban propios de la ciencia ficción. Robots domésticos, coches con motores de fusión, ordenadores portátiles. Pero entonces, en el siglo XXI, la gente despertó del sueño americano. Años de consumo desembocaron en la escasez de todos los recursos importantes. El mundo se colapsó. La paz se convirtió en un lejano recuerdo. Ahora estamos en el año 2077 y nos encontramos al borde de una guerra total. Tengo miedo. Por mí. Por mi mujer. Por mi niño. Porque si algo me enseñó mi paso por el ejército, es que la guerra no cambia nunca. La guerra no cambia nunca. Esta noche vas a arrasar en el Veterans Hall, cielo. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Ahora termina y deja de acaparar el espejo. Vale. Es mi turno, grandullón. Anda, hazme sitio. Cariño. Ya me doy prisa. No te preocupes. Enseguida termino.
Abraxo, para los amantes de la limpieza. Otro gran producto de General Atomics International. Voy a dejar que se encargue Cotsworth. Otra vez no funciona. A ver cuándo revelamos las fotos de las vacaciones. Ah, mis barras y estrellas. Ya me he vestido. La guerra no cambia nunca. ¡Cuánta razón! El guante le viene un poco grande, pero ya crecerá. ¿Qué ganas tengo de enseñarle a montar? Una de dos. O será un as deletreando o será buenísimo juntando piezas. Y pensar que algún día aprenderá a conducir. Me pregunto qué será Sean de mayor. Grognak el bárbaro y la jungla de los murciélagos bebé. Mi favorito. Más de lo mismo. ¿Quién los dejaría aquí? Estoy tan orgulloso de ella. Al principio estaba nerviosa, pero Cotsworth se da muy buena mano con Sean. No creo que encontremos al perro. Sugar Bombs, todo el azúcar que necesitas en un día. Parece que el lechero ya ha pasado. ¿Puedes ocuparte tú? Será el vendedor ese. Viene a buscarte todos los días. Nuka-Cola, bien fría. Filete ruso Sadelap. Calidad suprema. ¿Cómo puede un ser tan pequeño beber tanto? Venga, abre la puerta y ya verás que pronto se va. Se encuentra al borde de la guerra y Voltec presenta un número récord de resultados.
Cariño. ¿Puedes abrir la puerta? Cuando abro yo, solo pregunta por ti. Bienvenido a casa. Aseguran que todavía quedan plazas en los refugios 81, 111... Sabes que nunca se da por vencido. Codsworth. Disfrute de su café, señor. Sigue creciendo con planes para más de 100 refugios por todo el país. Y ahora nuestro... Buenos días. Soy de Voltec. ¿Se encuentra bien, señor? Buenos días. ¿A qué lo son? No hay más que mirar al cielo. No puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted. Llevo días intentándolo. Es un asunto de máxima urgencia, se lo aseguro. Pues aquí estoy. Cierto. Muy cierto. Bien, sé que es un hombre ocupado, así que no voy a robarle mucho tiempo. El tiempo es... un bien valioso. He venido a decirle que, por el servicio que su familia ha prestado a este país, ha sido preseleccionada para entrar en el refugio local. El refugio 111. Tengo un poco de prisa. Pero hay sitio para toda mi familia, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Salvo su robot, naturalmente. De hecho, su acceso ya ha sido autorizado. Solo haría falta comprobar unos cuantos datos. No queremos que haya retrasos en el improbable caso de que se dé una aniquilación atómica total. Solo será un instante. Muy bien, adelante. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Bien, veamos. ¡Perfecto! Eso es todo. Voy a llevar esto al refugio. ¡Felicidades por haberse preparado para el futuro! Gracias de nuevo. Es por estar tranquilo. Si bien se merece un poco de papeleo, ¿no? Por Sean y por ti. Haría lo que fuera. Buena respuesta. Tengo mis momentos. Una noche de Halloween seca y fresca. En la
¿Cariño? ¿Nervios? Nada de nervios. El discurso les va a encantar. Creo que necesita una dosis de ese afecto paterno que se te da tan bien. Ya has oído a Cotsworth. Ve. ¿Qué hacen los hombres más importantes de mi vida? Gira un poco el móvil. Le encanta. ¿Cómo está mi pequeñín? Mucho mejor, ¿eh? Oye, después de desayunar podríamos ir al parque un rato. Parece que va a hacer bueno. Sí, estaría bien. Señor, señora, deberían venir a ver esto. ¿Cotsworth? ¿Qué pasa? Cariño. ¿Qué le pasa a Cotsworth? Vamos a ver qué le pasa a Cotsworth. ¡Tenemos que ir al refugio! ¡Ahora mismo! Tengo a Sean. ¡Vamos! Residentes de Sanctuary Hill. ¡Estoy aquí! Si están ¡vamos! Registrados, acudan al refugio 111 inmediatamente. ¡Sigamos! ¡No pares! ¡Sígueme! ¡Es que más! ¡El refugio está por aquí! ¡Vamos! Los inscritos en el refugio, regístrense en la puerta. ¡Es absurdo! ¡Yo si soy no de en la lista, no entro. ¡Voy a entrar! ¡No puedes detenerlo! ¡Cariño! ¡Así hemos llegado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a morir aquí fuera! ¡Voy a... Disculpe. Si están en el programa, adelántense. Si no, no, ¡vuelvan a casa! ¡Alguien se la va a... ¡Necesitamos entrar! ¡Estamos en la lista! Niño... Hombre adulto, mujer adulta. Bien, adelante. Gracias. Buena suerte, señora. Ustedes y que Dios dos, nos ampare. Síganme, vamos. ¿Y qué le va a pasar a toda esa gente que se Hacemos ha quedado fuera? Todo lo que podemos. No Oiga. Se detengan. ¡Diríjase al ascensor! Oye, cariño. Solo un poco más. Por aquí. Venga, vamos. Suban a la Sígueme. Plataforma, en el centro. ¡Casi hemos llegado! ¡Solo un poco más! Muy bien, ya está. Envíalo abajo. Ya casi estamos. Todo va a salir bien. Os quiero. A los dos. Nosotros también te queremos. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Envíalo abajo ya! ¡Agárrate! Este trasto no puede moverse más rápido. ¿Todo bien? Por favor, que todo el mundo salga del ascensor y suba por las escaleras de forma ordenada. No se preocupen. Vamos a dejarles todo va a salir bien, ¿no? Hogar. El refugio 111. Un futuro este mejor. Este es nuestro nuevo hogar. Bajo tierra. Entonces solo tenemos que... Sí, solo suban por las escaleras. No me lo puedo creer. Si hubiéramos salido un minuto más tarde, todos no, estaríamos... No, no piensen en eso. Ahora está a salvo. Suban Hola. Todos por estas por escaleras... escaleras. Y pasen por la puerta. Disculpe. Solo hay que subir por las escaleras. Nosotros nos ocupamos de todo. Volte está aquí para ayudarles. Oye, cariño. No hemos conseguido. Avancen de forma
Bienvenidos. Cojan un traje allí mismo. Aquí es tiene. Por aquí. Vaya por la sala deberes de allí. Correctos. Es por ahí, por favor. Barón, hola. Una vez cerremos el refugio, todos nos iremos conociendo mucho mejor. Coja un traje y diríjase a aquella sala. Oiga. Oh, Dios mío. Por ahí. Oiga. Acérquese sí. A la mesa. Parece correcto. Parece correcto. Un traje. Y ahora diríjase hacia la sala. No podemos seguir avanzando hasta que se pongan los trajes. Hola. Yo no consigo dejar de temblar. Oiga. Hay un problema con nuestro equipaje. Nos piden que esperemos. Disculpe. Llevamos esperando un siglo. ¿Cariño? Va a necesitarlo. Este es nuestro nuevo hogar. Disculpe. Oh, estamos bien. Gracias a Dios. Gracias. ¿Y ahora qué? Sigan al médico. Les mostrará el camino. ¿Cariño? Muy bien, ustedes todo va a salir tres. Bien, síganme. ¿No? ¿Ves? Oiga, este es nuestro nuevo hogar. Esto les va a encantar. Es una de nuestras instalaciones más modernas. No es que las otras sean malas, claro. Por aquí, por favor. Ha desaparecido nuestro hogar. Todo lo que teníamos. Señor. Mi madre y mi padre estaban en Washington. Oiga. ¡Dios cielo! ¿Y si no se han salvado? Sé que son momentos difíciles. Hola. Pero Volker estará para apoyarles a lo largo de todo el camino. Dios. ¿Cuánto tiempo cree que estaremos? Oiga. Aquí no hay nada que ver. De todo eso en orientación. Hay unos detalles médicos que debemos atender antes. ¿No crees? Solo estoy tachando los nombres de los que entran. Para ser elegante a la vez que cómodo. Oiga, hay muchos nombres que procesar. Me alegra que se haya salvado tanta gente. ¿Todo bien? Lo hemos conseguido. Espero que se sienta como en casa. Hola. Oh, por los pesos, ¿eh? Y pensar que dije que construir el refugio en el barrio era mala idea. Todo va a salir bien. ¿Quién es mi chiquitín? No me alejaré mucho. Estaré por aquí. Oiga. Tómese su tiempo. ¿Ves? No hay prisa. No se va a ir. ¿Todo en orden? Entren y pónganse el traje del refugio. La cápsula les descontaminará y despresurizará antes de que se adentren más en el refugio. Tranquilícense. Es el momento de emprender una nueva vida. Residente seguro. Constantes vitales del ocupante normales. Proceso finalizado. En 5, 4, 3, 2. Reiniciada.
¡Vamos! ¡Tiene que haber un botón! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, Dios! Crítico en la matriz criogénica. Los residentes evacúen inmediatamente. Encontraré al responsable y traeré a Son de vuelta. Lo prometo. ¿Qué haría esto, Voltec? No me creo que solo quede yo. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué hacen esto? Fallo crítico en la genética. Que todos lo reciben. ¡Ah!
cucarachas gigantes? ¿Qué demonios?
ha pasado aquí? ¿Dónde están todos? Interesante. Luego vuelvo a por ti. ¿Esto es lo que queda? ¿Hay alguien con vida? ¿Alguien consiguió salir?
han muerto. Secuencia cíclica de puerta del refugio iniciada. Apártese. Thank you.
Oh, Dios.